Otra mujer que hace lo mismo, voy a hacer yo también. Demasiado, se pasa también. Fíjate, yo lo mismo voy a hacer. Así que yo voy a caer en sus juegos también. Pero se equivoca, fíjate. Yo no voy a buscar otro hombre, para que mejor me quedo solita. Y hay que ver ya él qué hace. Va a ser poquita de buscarme otro marido. Ay, si yo quiero otra mujer, ¿por qué no me la busca? Que no la quiera mejor. Yo quiero caminar. Diana. Y ustedes ni me hablen, y también a ustedes los andaba buscando. Ay, no, ya lo encontró. Pues, aquí estamos. Y no, ya lo encontró, pues, mujercita brava, viene la indita. ¿Sí? Bestia. De sinvergüenza. Bravo. Esos son ustedes un par de sinvergüenzas. Explíquelo, ¿por qué pues lo está sinvergüenza? ¿Por qué lo está diciendo sinvergüenza? Se aprovechan porque yo me estaba peleando con José, ahí se agarraron los anillos y se vinieron a venderlo. ¿Ah? ¿Quién fue el que me los tiró así? Yo fui. ¿Ah? Yo los agarré. Yo los agarré, Diana. Pero a usted nada le costaba decirme, tome los anillos. ¿Ah? No, yo los agarré, no, mire, y me los eché aquí. No le pasó, sinceramente, agarrarlos. Que tenía que irlos a vender. ¿Qué cara tienen ustedes? Sinceramente, una cara. Mire, Diana, con ustedes todos. No me diga esto, Diana. Espere que yo le hable. Espera que yo le hable. ¿Y qué me va a decir? ¿Qué mire, explicación mire, me van a dar los yo dos? No tuve nada que ver. Yo los agarré, es verdad. Me lo eché a la bolsa. ¿Por qué no me los devolvió? Les enseñé los anillos a René. Vamos a pistearlos, me dijo. Vamos a pistearlos, me dijo el hijo de puta. Hallamos a unos bichitos si por allí, los lo ofrecimos. Ajá, si hermanos son de familia, después, viene ya todo eso. Por eso me han también el sinvergüenza ese, hermano de José es. Sinvergüenza. Después, mire, él sí, mire. Soy hermano de José, pero no es igual que él. Son grandes sinvergüenzas los dos. No es igual que él, vaya. Ah, sí, por eso no le dijo Juan que fueran a vender mis anillos. Mis anillos. Uh-huh. Eran de ella, los anillos. Eran. Por pero culpa ya lo anda, suya. Ya lo devolvieron y hoy ustedes le tienen que devolver el pisto a Carmelo. ¿Quién se lo devolvió? Él me lo dio porque... ¿Quién? Carmelo. Menchito. Menchito me ¿quién decía? ¿Quién le dio los anillos? Menchito. No, sinvergüenza. René, mire, no sea así, hombre. Mire, él lo ya dio... Ya si a usted le gusta, ¿por qué no lo consigue? Diana, él lo dio 100 pesos. Ese Menchito es buena. 100 pesos. Él es un angelito. Usted le tiene que devolver ese dinero. Mire, a él. Yo no lo quería vender, pero él sí se dio. Él es un angelito. Agarró. Ay, andan vendiendo lo ajeno, lo que no es de ustedes. ¿Por qué no consiguen algo que esto es? Supuestamente es 50 y 50, Diana, pero este hijo le agarró 50. Yo no le quise recibir pago, porque yo sé que esas cosas eran suyas, Diana. Uh-huh. Yo. Por eso no le hizo caso a él a que los fueran a vender, ¿verdad? Y lo que pasa es que fue un ratito como de trauma que me pasó a mí. Yo no sé qué me pasó. No agarró pisto. Que no necesitado de dinero. Yo no agarré el pisto, Diana. Usted no agarró pisto. Devuélvale el pisto usted a ella. Para que ella se lo entregue a Mecho. Dérselo, mañoso. Ay, usted es el que anda el dinero, ¿no? Él es. ¿Ah? Y no le decís, señor, pues. Algunos se aprovechan, que lo ven humildito, bien, no, así, lo un poquito. Así, Rene, vamos a platicar. Dele el pisto. ¿Quién le dio los anillos? Que le vaya a devolver el dinero a Carmelo, lo estoy diciendo. No estoy diciendo que quién me dio los anillos. ¿Quién le dio los anillos? Menchito. Yo sé que Menchito se lo ha dado. Es que es un angelito. Menchito. Regrésele el pisto. Ustedes piensan que yo contestando, ¿ah? Él es un angelito. Menchito, él es un... ¿Y a mí qué me importa si es un angelito o no? ¿Ah? Dele ¿y a mí qué me el importa? Pisto ya.
Aprenda a ser legal. Igual que uno. Vaya, para más guande. Y usted, un gran sinvergüenza, ¿qué es? Aprenda a mí. Aprenda, Juan. Yo no le quiero recibir pago, porque eso ¿vale? eran suyos, Diana. Eso porque mío. Él sabía que yo lo iba, así lo llevaba. Vamos, vamos a pistearlo. ¿Sabe qué? Aprenda, Juan. ¿Sabe qué? Del piso. Dérselo, animal. Sí, déselo señor. Usted. Déselo. Aprenda, Juan, René, no seas sinvergüenza. Lléveselo, Diana. Lléveselo. Qué menchito le dio los animales. Importa, pues, ¿ah? ¿Eh? Sí, ¿qué pase. Le importa quién me lo dio o no? Gracias, ¿ah? ¿O qué? Ahí anda. No, Beriana, sí, no confíe, no confíe en este hijo de Lule. Es igual que sí, el hermano. Sí, confiada, pero la verdad, ya no. Vale, gracias. De nada, René. ¿Tú crees que solo porque soy hermano de José yo soy igual que él? No, ¿y qué es lo que anda haciendo? Y este hijo de Lule. ¿Qué vergüenza es? Al menos no con otras mujeres teniendo la propia. No, René. Sí, aprende a ser cabal como Juan. Aprende a ser cabal, René. Aprende a ser cabal. De verdad que usted sí se pasa de, también de cínico, René. Qué vergüenza para la Mariela tener un hombre como usted. Yo creía que era mi amigo. Qué barbaridad. Dígale. Sí, tiene que aprender. Que aprenda este semejante vivo. A eso quiere que aprenda. Usted es el gran vivo. Este hijo de Lule es que es demasiado, usted, Diana. René. Yo soy. Sí. Mire, el hijo Mencho ya con la gran flafla, mire. Y ¿quién me metió la mano? René. Yo le dije. No, dije yo. Yo no voy a recibir ese pisto porque el pisto me puede hacer daño. Me puede hacer daño porque ese pisto. Y no. Él contento recibir. Dale, hijo de Lule, con la gran jiba. Así, míreme. El hijo pues así le brincaban los cachetes de alegre, ¿ve? Qué vergüenza para usted, René. Qué barbaridad. Yo no lo creía así, hijo. Sinceramente, yo no lo creía así. Como... Ni yo, René. Yo ahora, no usted lo creía así. No, demasiado, es que usted... aprende a ser cabal, hombre, René. Ya ni lo quiero ver cerca. No. Deja andar vendiendo lo que no es suyo. Desgraciado. Ay, no. Está bueno. Deja de vender ¿qué lo que no es suyo. Se pasa también. ¿Y usted, qué me es va que... a decir a mí? Puchica, Diana, es que yo me dejé meter cizaña de este. ¿Ah? ¿Qué me va a decir a mí? ¿Quién le dio los anillos? Menchito. ¿Qué le importa, me... pues, ah? ¿Qué le importa? René, deje ya la Diana. ¿Qué metido es? Y si él me lo oiga, dio, lo ¿usted qué le importa? ¿A usted le habla? ¿Y a usted le estoy ¿quién diciendo? Le dio los anillos? Menchito le dio los anillitos. Ay, ¿y a usted quería que se los diera? ¿A usted va a casar con Mencho? Nosotros los... ¿Los anillos de ella? Nosotros los... Aprenda, sí, como un gran sinvergüenza, por eso sinvergüenza. Los juegos eran suyos, en vez de devolverlos a mí. Yo que usted, mejor ni mire, la mejor. Palabra dirija. Usted, calle. Yo era un... No le estoy diciendo, usted es el que tiene que callar. ¿Vale? Llévele el pisto, Menchito. Sí, se lo voy a llevar. Llévelo. Lo voy a contar a ver cuánto es que le manda. Cuéntelo, llévelo. Ahí están. Tienen que ser cabales también. 50 pesos. ¿Eh? Que solo yo agarré. Solo yo los agarré. Solo él agarrado. Pregunta. Va, si a mí no me cree. Va, si a mí no me. Yo agarré los anillos. Si a mí no me cree, pregúntele. Yo agarré los anillos. Pregúntele. ¿Quién fue el que lo llevó a él a que lo fueran a vender? Pregúntele. Yo así, mire. René, usted no haga eso. Ahí no agarre de pisto, pucha, que lo va a hacer daño a nosotros en un futuro. Meta la mano mala. A mano chele que tiene, ve. Como que el color de él, ve. Amarilla, ve. Sí, un sinvergüenza. No, pena, somos. Pena más, me da. ¿Más yo? Sí. Mm. Porque cuánto había es cabal. Diana, váyase, mejor. Váyase, mejor. Mejor, me voy, sí, mejor váyase. Ya suficiente. Váyale el pista, Menchito. Ay, déjame este culo. ¿Qué estás contando yo? Hombre. Más, pase, Diana. Ya metido lo sí, que es. Desgraciado, pase, Diana. ¡Sí! ¡Te ayuda! Ni se me acerque. Allá, mira, recoge los dientes aquel charco, mira. Allá, mira, con los dientes. ¿Cómo lo...? No me vaya a decir. Yo le digo una persona. Pela de cara, me pegó enfrente de esa muertita no, que iba aquí. No, que la llevaba a tranquilícese. Yo me puse de lado de ella. Ah, sí. Usted no es mala gente. Va a dejarla, que le lleve el pito Menchito, va a alcanzarla. ¿Ve? René, por favor, espéreme. Déjeme que le explique. ¿Y qué me va a explicar? ¿Qué me va a explicar a gran pela de losa que me pegó enfrente de ella? Si no la había tenido de barranco, solo porque se alcanzó a detener antes. Solo por eso no. Mira, René,
Por eso no. Es lo que pasa, es que usted no entiende. No, no entiendo yo. En esta cabecita solo cabe una cosa que cae en el suelo. Y es agua. En esta cabecita. Agua cabe nomás. Reflexión. Va, reflexión. Está bueno. Voy a reflexionar. Uh-huh. Abre esa gran testera y explíqueme. Mira, la cosa está así. ¿Cuántos reales los ha dado Mencho? ¿Cuántos reales los dio? Yo agarré los 50, porque usted no agarró nada. No, yo también agarré 50 pesos. Yo lo agarré, pero usted lo agarró. Pero el agarré mis 50 reales. El resulta que el que estoy sin pinto yo soy yo ahorita y usted tiene 50 pesos. Yo tengo mis 50 camarones. Usted ahorita no quisieron sus 25 pesitos, ¿eh? Ah, ahí va la carita, dale. Ande también. Ay, está bien. Mira, usted no es tan pan. Es que no tengo la carita, vos, usted no es tan pan. Usted no es tan. No, mire, la Diana se puso. Le sacó los 50 reales suyos. Pero ¿cuánto en realidad los dio Mencho, pues? Un paquetillo lo dio. Un paquetito. Y el otro medio hasta paquete. Hasta es Juan Aranal. Está bien. hasta aquí tiene la pata, Elba. Sí. El otro no le ha pasado unos bejucos que raspan. Ajá. ¿A dónde está el otro medio paquete? Aquí anda, mire. Supuestamente. Ahí anda. Aquí anda el medio paquete. Mire, ¿cuánto le dimos a la Diana? Medio paquete le dimos. Medio paquete. Y luego que dio medio paquete. Ya no. Es que no. Ahí va la vieja. Dale el medio paquete a Mencho. Me voy a agarrar 30 virolas y le voy a dar 20. Porque usted se embravó conmigo. Usted se puso bravo. Es que no, mija. Yo ando 5 pesos aquí, pues. Anda, yo le voy a comprar la soda mejor. Va. Y el vuelto que me quede a mí. ¿Qué le quede? Va, quizás no. 20 reales. Pero viéndolo bien, el que aguanté la pelada cara soy yo. O sea que esto me va a refrendar a mí la pelada de cara. Esto me lo va a refrendar a mí, mire. Va, usted va a sacar la soda entonces. Que no digo que usted, pues. En este caso ya no me la voy a sacar yo. Cada quien se va. Mie. Lo seguro es el matate. Mie, aquí está el matate. Mie. O sea que yo me voy a quedar con 20 reales. 20 pesos por la gran pela de cara que me pegó enfrente. Agradezcame que la Diana. Enfrente de la muerte. No le di. A esa. A estilla vieja. Así vea. Huesudita. A estilla vieja. Iba brava. Pero ¿quién fue el que captó la idea y de dejarle? Dejar 50 pesos. No, si de eso nadie. ¿Quién fue el bobote? No vamos a señalar culpable. ¿Quién fue el que aguantó la pela de cara? ¿Usted? Vaya. Bueno, tiene derecho a 25 pesos sí, también. Sí, a poderme dar mis 5 pesos. Ahí le va el vuelto de la soda. Va, está bueno. Ahí le va el vuelto de la soda. Así es, mire. No, así es la soda, madre. Voy a andar igual que usted. Y me logra picar. ¿Quién anda más color en las manos? No, fíjalo en pequeñece. Es un pequeñece. Usted necesita vitamina. Por eso yo soy el que tengo que agarrar más pisto en todo. En todo. Va, en todo usted va a agarrar más pisto. Y mejor guarde esos 20 pesos. Lo seguro es lo del matate. Si quiere, guárdemelo en su cartera. Traiga, pues. Sácalo, pues. No. Ahí se lo voy a echar yo. Ahí le voy a echar los la pesos. La cartera ya no sale porque aquí hay gente. Villando y como va, pues me voy a llevar mis 20 reales. Y mire, le voy a plantear otra, porque usted hace las cosas y no me dice. Pero, ¿hemos salido favorecidos, sí o no? Sí, yo he salido bastante favorecido. Usted hace las cosas y me dice. Ah, como. Y para que vea que a mí ya me acaba de ocurrir algo, pero. ¿Qué? Y yo le voy a decir para que vea cómo y yo. Quiero ver, plantéame esa idea tan buena y que tiene. Como lo seguro. No me va a dejar. Como lo seguro lo del matate. Vamos a ir aquí, miren, poquita que quiere ahorita. Los vamos a ir a gastar. Los 30 pesos suyos vamos a ir a gastarlos. No, yo no me
me alcanza no. a gastar 30 pesos. Solo. No, como entre los dos. Y voy a guardar estos 20, no. después le guardo sus 10. A todo hemos ido a la mixta. Vaya, por eso, vamos a estar 30 y me voy a quedar con 20. Si usted quiere solo ver comer, vamos. Porque yo de mi pista, yo... ¿Usted dispone de sus 7? Sí, del suyo por allí, yo no dispongo de pista. Vamos a comer. Vamos. Me voy a comer. Lo seguro no es el matate. Cuando ya tengamos todo aquí, mira. ¿Quién hasta las tripitas como cajón dejo dos carros viejos. ¿Quién los va a venir a pedir y pisto? Pues si nosotros ya no vamos a tener. Pues. Eso sí, eso. ¿Tengo o no tengo razón? Tiene razón. ¿Tengo o no tengo? Tiene. ¿Le dije o no le dije? No me dijo. Le dije. Y usted solo hace las cosas y no me dice. Eso por sí. Esas grandes agüevadas que me pega a mí. Por eso yo tengo que agarrar más pisto. Ya he pegado una cheñada, pero ha quedado más flafludo. Sí. La mujercita iba brava. Sí, así era el estime. Sí, me asume, toda canelita, la animalita. Brava, lo último. Poquito le falta. Yo por me le uní a ella. Pa que no. A mí una vez me sangarrió. Lo sangre. Ay, yo pero le tengo miedo. Como, no es tan que se diga. La pura flor, pero es enojada. Ya engrespada es. Como es de las meras. Deja. Que andan en la manglera. Así son las postas, mire. Así son las postas, deja bichar. Iba brava, la bicha iba brava. Esto de acá se le echaba de verme. Morado, llevaba el rebozo. El rebozo le vamos. Pero vamos a gastarlo, sí. Antes. A mí ya me espera, sí. Me espera una plata de comida, gaseosa. Yo dos pescados para pedir a un pillar frío.